Amigas y amigos, reciban un cordial saludo desde San Nicolás de los Ranchos. Me encuentro en la plaza central, es decir, la plaza principal, donde hoy este domingo se celebra un evento relacionado con la actividad, una de las actividades que desde la antigüedad se desarrollaban aquí, como es justamente el trabajo con la piedra. Pero vamos por partes, vamos a ponerlos en contexto, para lo cual vamos a buscar entrevistar a pues una de las personas que justamente tuvo que ver con, si no es que el organizador principal, uno de los principales. Para ello vamos a irnos acercando hacia él. Vamos, aquí lo tenemos, el señor don Margarito, quien nos va a poner en contexto. Y listo, pues vamos a proceder a hacer una pequeña entrevista para dar a conocer este evento, que es la verdad muy importante, dado que difícilmente vemos que haya un tipo de exposición arqueológica en un lugar, pero obedece a un contexto. Estamos hablando de que este evento representa qué exactamente está representando. Bueno, pues vamos a rescatando la cultura ancestral que tenemos de este pueblo, San Nicolás de los Ranchos, que es el pueblo Tixinque. Estamos rescatando de 7.000 a 10.000 años de historia, y donde hoy nuestros labradores siguen labrando, viniendo desde que las fases eruptivas del volcán sepultaron lo que nuestros ancestros habían hecho. Podemos acercarnos para sí, que claro, vean nuestros amigos y amigas este tipo de piedras. Empezamos este pie mire, desde acá. Este eslabón, aquí está en la parte que hoy se sigue conservando, que ajá, lo siguen conservando nuestros labradores. Hoy, y entramos a la etapa donde que todo esto estaba sepultado. La mayoría de vestigios sí se utilizaban. Si nos estamos dando cuenta, esto fue un metate ancestro. Perdón, se descubrió a raíz de la... Esto es de la extracción de material de esta región. Ajá. Encontramos en el subsuelo. Entonces, ¿qué encontramos? Que el caltete que arrojó el volcán, ajá, data de 7.000 a 10.000 años atrás. Y entonces encontramos estas piezas que son los que usaron nuestros ancestros. Sería un temolote, un tipo de temolote. Un tipo de temolote o tejolote, como se le quiera llamar. Ajá. Y este es un tipo de metate. De metate, que hubo, ¿verdad? Está entonces trozado. Bueno, muy obviamente bien, a la hora que se extrajo, pues no se tenía la producción porque no se sabía lo que se tenía. Ah, muy y bien. Y entonces pasó. Pero correcto, si nos damos cuenta entonces cómo todo fueron lo que utilizaban. Ah, correcto. Y entonces hoy nos damos a cuenta que esto que fue ancestral, pues es con la parte, ahí permíteme, le traigo una más. Sí. Con lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces hoy es, fue transformado, ya lo obviamente el tiempo hizo que hiciéramos nuevas formas. Y el Meclapil. Estamos diciendo que se descubrió esta un basamento de tipo, vamos a decir, semipiramidal, o simplemente un, puede ser un teocalli, pero es un basamento arqueológico, sí, ¿verdad? Que entonces, está aquí a unos cuantos kilómetros. Lo tenemos aquí en las faldas del volcán. Y entonces ¿se descubrió en qué fecha? Se descubrió hace un año aproximadamente. Hace un año, y a raíz a la hora de eso vino extraer material. Entonces nos dimos cuenta que ese basamento pues es nuestra base ancestral con lo que es el labrado de piedra. Entonces, el labrado de piedra, eso es lo que nos da a que recurramos a ver nuestra historia. Ajá. Con 10.000 años atrás. 10.000 años entonces, atrás. Eso es lo que tenemos. Y vamos viendo. Entonces, vean ustedes, incluso aquí quiero ver que están, ya tienen un uso muy concreto este tipo de piedra, bueno, ¿verdad? Entonces, eso nos da a entender que nuestros ancestros sí conocían el fuego, 10.000 años atrás. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí se ve cómo se utilizaba. No sabemos todavía si era para sus alimentos o era para algún tipo de ritual. Entonces, ajá, aquí se ve cómo utilizaban el fuego y cómo el humo salía por esta parte. ¿Y esto es funcionable en la actualidad? ¿Sirve para qué? No, porque haga de cuenta que esto es lo ancestral de lo que hoy son los braseros. Los braseros. Entonces, hoy los braseros los tenemos, pero nuestros ancestros ya lo usaban. Entonces, ¿qué nos da a entender? Pues que ahí está nuestra cultura. Ahí está nuestra cultura. ¿Qué más podemos ver en cuanto a materiales antiguos? Bueno, entonces ya los utensilios básicamente, ajá, que son los que dan origen a nuestro pueblo de Tixinque y al labrado. Ah, okay. Más adelante pues encontramos todos los vestigios
consideramos que como en todo el país, ve que esto todo se encuentra en todo el país, sí, pero es la manera como consideramos que transcribían el conocimiento, la historia. Sí. Entonces, si no era la escritura, pues obviamente son los diferentes. Vemos caritas, ¿verdad? Sí. Caritas. O sea, podemos incluso observar diferentes tipos de cara, lo que significa que son diferentes fisonomías que ya existían. Sí, sí. Estas caritas son muy propias. Por ejemplo, un tipo de carita, este es otro tipo de cara. Ajá. Entonces, las fisonomías ya existían. Ya existían. Por ahí se han encontrado caritas con ojos rasgados. Ah, qué interesante. Que existía lo que hoy puede ser la parte oriental del mundo, ¿no? Sí, claro. Pero sí se van observando diferentes tipos de fisonomías de caras. Fisonomías, interesante. Ajá. Dentro de todo esto, la gente los donó, los fueron rescatando, ¿o es una combinación de ambas cosas? Es una combinación de ambas cosas. Gracias. Entonces. Muy bien. ¿Esta entonces, negra a qué se refiere? Es la obsidiana. La obsidiana. Entonces que vemos que incluso esto fue mucho antes de esto. ¿Por qué? Porque ahí se ven algún tipo de flecha. Ahí está la flecha. O con esto cortaban. Entonces estamos hablando de la época de las tribus. Ah, ok. Sí, entonces todo eso es lo que vamos encontrando. Sí. Entonces estos son los vestigios, mira. Por ejemplo, este tipo de es un tipo metate. Pero tiene aquí, obviamente, está cóncavo. Algo se utilizaba. Sí, claro. Para algún tipo de alimento. Ah, si bien, nos damos bien, cuenta. Bien. Sí, entonces, claro. Esto es lo que vamos encontrando. Entonces, hoy lo transcribimos a la actualidad. Ajá. Y pues, obviamente, ahí está todo el desarrollo. Por ejemplo, se habla de la rueda, ¿no? La rueda, sí, que claro. Que nuestros ancestros no la conocían. ¿Cómo no? Aquí está. ¿Esto qué implica? ¿Cómo está construida? La famosa rueda. Entonces, significa que sí conocían muchas cosas que decimos que los europeos, ¿no? También, de hecho, nuestra cultura estuvo muy avanzada para hacer. Ah, muy bien. Entonces, este tipo de canales básicamente es para el agua, para juntar el agua, para hacerla caminar. Sí. Ajá. Entonces, la zona arqueológica, perdón, que se descubrió, consta de una pirámide, o qué viene siendo, un teocali. Es la base, es una base piramidal. Una base piramidal. Ajá. Pero alrededor, obviamente, no se, en su momento no se tuvo la delicadeza de cuidar, porque no se sabía que no se sabía. Ah, muy bien. Entonces ahí es donde pues cometimos el error, o se cometió el error de no tener la precaución. Ah, de correcto. Estamos hablando de que están las faldas del volcán Popocatépetl, ¿cierto? Sí, estamos a las faldas del volcán Popocatépetl. ¿Dónde está la zona arqueológica? Tenemos alrededor de, ¿qué les gusta? Unos 15 kilómetros en línea recta. Entonces, con esta situación de tantas piezas que se van ya rescatando, y digo tantas porque yo veo pues ya un buen que ya meritarían, claro. De entrada, pues parece que un lugar también, ¿verdad? Vamos a hacer ya un museo. De hecho, vamos a hacer un museo donde van a estar todas las piezas. Entonces, este museo, pues estamos buscando las alternativas de cómo crear para que podamos atraer al turismo, pero tengamos que ofrecerle para que la gente pueda ver lo que tenemos. Es lo que estamos haciendo. Y con toda esta situación, además de eso, se va vinculando con más cosas, ¿verdad? Esa parte del museo, de el museo, el rescate de los maíces nativos y granos nativos de la región. Ajá. El valor agregado que le vamos a dar a los productos, y le decía buscar nuevas latitudes para los mercados de nuestros productos, es lo que vamos a buscar. Muy entonces bien. Todo eso lo vamos conjuntando en el proyecto que estamos desarrollando. Y esto viene siendo de parte de una la organización que se llama... Nos estamos organizando ahorita como sociedad de esta comunidad. Todavía no tenemos nombre ni eso, pero realmente es la cultura Tixinqui de San Nicolás de los Ranchos. San Nicolás de los Ranchos. Eso es como tal. Digamos, pero totalmente iniciativa de ustedes como... De la población. De la población. Es totalmente la población la que estamos creando el proyecto y el concepto. Lo cual pues es loable, porque difícilmente a veces muchos se avientan un paquetazo así. Sí, claro. De decir, claro. Pues va por nuestra fuerza, va por nuestro lo que podamos hacer y donde podamos... Sí. Pues buscar también apoyos, ¿verdad? Sí. Pues qué bueno que se agradece. Muchos apoyos, pero realmente si desde nosotros no arrancamos, pues de nada sirven los apoyos, son barril sin fondo. Pero en este caso tenemos bien definido lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a ir haciendo, eso lo tenemos definido. Oh, y arrancamos con la sociedad de nuestra comunidad. Pues excelente, realmente da gusto y un honor venir a este tipo de piezas. Yo he viajado en muchos lugares
y nunca me he topado así una exhibición arqueológica uh-huh. en un parque, en una plaza principal, lo cual habla de un interés, de dar a conocer esto, sí, de sí, verdad. Sí. Normalmente pues lo remiten a uno, pues vete a tal museo, vete hasta tal por allá lejos, ¿no? No, y esto pues, se agradece, vamos ¿verdad? Vamos socializando y te agradezco por, pues obviamente por esta entrevista, porque finalmente... Pues gracias a gente como usted que hace este tipo de trabajo, también nos vamos dando a conocer y se va dando a conocer nuestro trabajo. Pues excelente y felicidades nuevamente. Y pues amigas, amigos, decirles que aquí hay una opción para el día de mañana, venir a conocer, a acrecentar nuestra cultura. Una cultura, por cierto, muy ancestral, y eso es muy interesante porque seguramente van a guardar muchas sorpresas todavía. Ya sí, las están dando, ya las dieron. Pues vienen más seguramente. Definitivamente. Y eso definitivamente. Es lo que le apostamos y ojalá así sea para el conocimiento de nuestra Puebla, de nuestra, ¿por qué no decirlo? De toda nuestra cultura mexicana también. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Margarito, y felicidades. No, gracias, maestro. Gracias. Al equipo. Que es maestra de profesión, no pierde sus orígenes en nuestra comunidad y nuestra cultura milenaria. En este momento está haciendo el proceso de amasar el metate, lo está haciendo con granos secos. Ya posteriormente se utiliza para la masa, para moler, pero es lo que nuestros artesanos, pues a la hora de la venta de los productos, hoy van a vender toda esta historia. No es nada más la venta del artefacto o la venta de la pieza, sino que vamos a ir transmitiendo esa herencia ancestral de cómo nuestras mujeres, de cómo nuestras abuelas hacían todo este trabajo. Entonces, ahí está nuestra compañera. Decimos que es maestra de profesión, pero aquí está su trabajo de... una herencia que se fue transmitiendo y se va transmitiendo de generación en generación. Invitamos a todos nuestros vecinos, a la gente que alcance a escucharnos, de venirse a dar una vuelta aquí con nosotros para que sean copartícipes de este nuevo lanzamiento de la cultura Tixinqui, de los labradores de piedra. Hoy aquí estamos enlazando el eslabón donde inicia la etapa comercial. Porque gracias, maestro. Gracias. Al equipo, y felicidades a todos. Nosotros. Y pues seguimos pendientes con más información, con más cultura, para que nuestras amigas y amigos también que tengan dudas, pues nos hagan llegar sus comentarios, ¿verdad? Sí. Bienvenido a los comentarios, inquietudes, pues aquí nos podemos enlazar con don Margarito y preguntarle si algo, si es necesario, ¿eh? Muchísimas gracias. Y hasta otro video más, amigas, amigos. Vamos a despedir este video agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Suscríbete al canal y dale like.